Bien, pero también lo que habría que decir una cosa, y es que para que haya una reconciliación, pues son necesarias también otras condiciones previas, o sea, efectivamente que nos pongamos de acuerdo de por qué nos tenemos que reconciliar, qué es lo que es una dificultad mayor para que nos podemos reconciliar. Son palabras, las palabras tienen su contenido, con la misma palabra de la paz. Pues si nos quedamos con que la paz y la pacificación pues es solamente la no existencia de una violencia como la que supuso digamos, la violencia de ETA, pues daríamos una visión parcial de lo que es la paz. Toda la paz supone que efectivamente no hay esa violencia, pero hay otras formas de violencia que también habrá que eliminar si es que queremos hacer la paz. Y en ese sentido, pues una reconciliación que no se apoyara en los pasos progresivos que pueden irse dando por unos y otros para llegar lo que es coherente con la justicia, pues podía sugerirnos la permanencia de una, digamos, injusticia que no sería compatible con la auténtica reconciliación.